Bien, estamos con Gabriel Andrada, defensor de la Escuela Deportiva de Junín. Bueno, me imagino que no es el resultado que esperaban esta derrota aquí en condición de local frente a Andes. No, creo que, bueno, sabíamos que enfrentábamos a un rival durísimo. Sabíamos que venían de descender, pero ellos iban a ser candidatos a volver. Creo que sabíamos con qué equipo íbamos a enfrentar, así que, bueno, la llave está abierta. Todavía creo yo que un solo gol nomás nos sacaron. Y creo que allá tenemos que ir a buscar el partido. Tuvieron un hombre de más durante buena parte del segundo tiempo y no pudieron sacarle el provecho tal vez necesario. ¿Por qué no pudieron hacer esa diferencia cuando tuvieron superioridad numérica dentro del campo? Creo que se cerraron bien ellos atrás, se cerraron bien y no esperaron de contra. Bueno, creo que tienen jugadores de experiencia, el arquero manejó los tiempos, la tuvo un rato ahí en el piso. Bueno, son jugadores que vienen de otra categoría. Y a nosotros se nos complica cuando sale Neira, que es el que la estaba agarrando. Pero creo, yo estoy convencido que podemos pasar todavía. No estamos muertos, así que vamos a ir convencidos a buscar el partido allá. Tal cual como vos decís, un gol de diferencia, el resultado está completamente abierto. Me imagino encima que recuperan a Maxi Sandoval, van a cambiar un poco para poder, bueno, revertir la historia en general, Albert. Exactamente, creo que acá vivimos una parecida, pero con Huracán La Cera. Estoy hablando hace como 5 años, 5-0 perdimos acá. Cancha San Martín, fuimos a cancha de ellos, 0-0 el partido. O sea que puede ser una mala tarde también, pero tenemos que estar convencidos de que se puede. Si no se puede, no nos presentaríamos. Esto es fútbol y como se le dio ahora el partido a ellos, se podemos ir a buscarlo también nosotros ahí. Así que bueno, estamos preparados para el partido que viene.